saben de verdad que ya es el festival, que una de las cosas más importantes que los proyectos culturales, en mi opinión, tienen que tener, y lo digo siempre, es el apoyo a la infancia. Cualquier proyecto cultural que nace o que se mantiene sin que dedique parte de su esfuerzo, de su trabajo y de sus recursos a la infancia, es un proyecto cultural, como mínimo, cojo. Por eso es tan importante dedicar, y en los años siguientes va a ser creciente el número, en recursos, en espacio y en duración, el pseudoformato ya ser familia. Porque es un modo de unir generaciones, de despertar al amor al jazz de la música, a quien por edad, niños y niñas, no lo han conocido, si en su casa no se oye, y por descubrir cómo la música tiene cero límites. Es seguramente con el espacio espacial no conocido lo único que no tiene límites, las posibilidades que la música ofrece. Por eso para nosotros es tan importante este tipo de pequeñas inversiones de grandes resultados, el jazz en familia, con la llevada del jazz a unos barrios, que es el margen, por ejemplo, que lleva el jazz a la margen izquierda. La otra promesa que hago es que el jazz al margen, el año que viene será también mucho más, porque habrá más lugares, en más barrios de la ciudad donde haya jazz. Eso no significará decrecer el epicentro del festival, sino ampliar las ofertas del jazz. El epicentro tiene que crecer y hay que crecer otros productos y videos del festival, como los invitados de la familia, las sessions o jazz en mano. Antes de escuchar el jazz de verdad, aquí he hablado con seguramente uno de los mejores músicos de jazz, de los muchos grandes músicos y músicas de jazz que tenemos en Aragón. Querría que pasara la palabra primero a Javier Pomar de la Zaragozana. Gracias a los cuales existe este festival, en parte, también a Jaime Colombia y a Miguel Tapia, que son los responsables del festival como tal y de la promoción. Y después las preguntas como siempre que quieras. Pues, desde Cerveza Sambar, solo agradecer un año más el poder estar en este festival de jazz en el que estamos pues, desde, no sé exactamente la cifra, pero me atrevería a decir que desde hace más de 20 años. Pero otros años hemos estado con Marley, con Expo. Es un festival que está ligado a la compañía, que en cuanto llega el frío vas a alquilar, ves todos los compañeros preguntando, ¿este año? ¿Con el jazz? ¿Cuándo llega el jazz? ¿Quién viene a jazz? Te van preguntando por qué, porque la gente le interesa a mucha gente de la empresa, igual que interesa a muchísimas personas de esta ciudad. Ves el cartel de este año, ves el de años anteriores y realmente no les merece. Con otros que pueden tener a nivel nacional, creo que tenemos un festival de jazz enorme. Creo que es una gozada poderlo disfrutar como se puede disfrutar sentado en tu mesa con tu cervecita. Te da una cercanía y yo creo que es la cosa esencial del jazz, el poderlo disfrutar sentado de pie. En este caso, lo que hemos obligado a la cerveza, por eso. Por eso estamos y esperamos estar durante otros 20 años más, por lo menos. Sin más, paso la palabra a Jaime. Hola, buenos días. Desde Sian, como promotora, abordamos el año pasado la aventura de organizar junto con Zaragoza Cultural, la sociedad municipal, la organización del concierto. A pesar de que teníamos un estrecho margen de maniobra, sobre todo en cuestión de tiempo y presupuestaria, los resultados fueron altamente positivos, tanto en afluencia del público, calidad artística, bueno, en general, fue un éxito notable. Al abordar el proyecto del 2015, pensamos en todo momento en un crecimiento del festival, de manera que se colocase el festival en primera línea. Es donde debería estar con los festivales de jazz. En primer lugar, aumentar el número de conciertos de 4 a 6, pero todo esto con un peso específico, un peso a nivel tanto nacional como internacional de agrupaciones, así como agrupaciones locales o una agrupación local, como es el caso de los agrupados. Por tanto, el peso específico ha caído en Chicoria como primera figura. Y el aumento, como decíamos, de 4 a 6 conciertos y también incluir una agrupación local. A todo esto añadir, como muy bien decía Fernando,
este presupuesto hay una aportación municipal que la podemos valorar en un 33% aproximadamente. De la cuestión artística, paso la palabra a Miguel Ángel, que es el que nos va a detallar. Voy a sintetizar un poquito lo que es la programación de los artistas que van a venir tanto a la sala Mozart como a la sala Multiusos. Empezaremos el viernes 18 de septiembre con Andrea Montis y John Chamorro Quinter. Va a ser un concierto muy especial porque va a ser la primera vez que van a venir a la capital aragonesa y nos van a traer una sorpresa que solamente se va a producir aquí en Zaragoza, con el saxofonista italiano Luigi Grasso como artista invitado que colabora con la San Andreu Jazz Band. Hay que decir que Andrea Mortis tiene 20 años, comenzó con 15 a hacer conciertos junto a su mentor, John Chamorro, y John Chamorro es el fundador de la San Andreu Jazz Band, que viene ya del taller de músicos. Están teniendo una repercusión tanto nacional como internacional espectacular. Andrea Mortis, 20 años, es la gran sensación del jazz español de los últimos años. Canta como Los Ángeles, toca la trompeta, el saxo, la chica prodigio del jazz español. Estamos muy ilusionados con este concierto, que va a contar también con la participación de Swing on Aragón, que es una asociación sin ánimo de lucro, ya lo sabéis, bailarines que bailan en diferentes eventos y que van a ser también partícipes en este concierto sobre el escenario con John Chamorro y Andrea Mortis. Esto es el viernes 18 de septiembre. Hay que decir también una cosa muy importante. Hemos considerado que para que la gente joven se acerque al jazz, pues se le ofrece un precio bonificado de 15 euros a los estudiantes de escuelas de música y conservatorios de Aragón. Así también hemos llegado a un acuerdo con el carnet joven europeo para que también los usuarios de este carnet se beneficien de este descuento. Andrea Mortis y John Chamorro han ido muchísimas veces al Palau de la Música, lo llenan al Auditorio de Barcelona con precios que doblan lo que estamos ofreciendo aquí en Zaragoza. Yo creo que es una gran oportunidad para escucharla en directo. Miércoles 4 de noviembre, ya nos vamos al mes de noviembre con el primer concierto, Chicorea de Vigil. Es la nueva formación de Chicorea, ha tenido muchísimas formaciones. 5 veces ha estado en el Festival de Jazz, bueno, es la quinta presencia de Chicorea, 22 premios Grammy. Yo creo que no se puede hablar más de él porque todo el mundo lo conoce, con una formación de Vigil que hace alusión a ese último disco que editó en el año 2013, que ganó el Grammy al mejor álbum de jazz latino. Una formación espectacular. Luego, el jueves 5 de noviembre, David Murray, Infinity Quartet. David Murray es uno de los grandes artistas de ese género, que es el subgénero del jazz, que es el bebop. Tiene la espiritualidad de John Coltrane, ha trabajado con Elton John, con McCoy Tyner, y entonces va a venir con su cuarteto, que es Infinity, con dos músicos cubanos que vienen a Madrid, muy conocidos también a nivel mundial, como son Pepe Rivero y Reinier Feliza. Ya nos vamos al jazz latino, al día siguiente, viernes 6 de noviembre, con la Big Band. Es una formación cubana, hispano-cubana, todos afectados prácticamente en España. Son 17 músicos y van a hacer un homenaje a Benny Moré, gran compositor, cantante, músico cubano, y van a tener invitados especiales a Alain Pérez, que Alain es un auténtico crack a nivel mundial, bajista, compositor, cantante, y con los arreglos del piano también de Luis Garra. Ya nos vamos al sábado 7 de noviembre con Jeff Lorber Fusion. Jeff Lorber es uno también de los grandes iconos del jazz contemporáneo de los años 70. Viene con una formación espectacular. Jimmy Haslip, que es el bajista de los Yellow Jackets, Eric Marienthal, que ha tocado con los grandes, incluido Miles Davis, y Gary Novak a la batería. Es decir, los hemos nombrado aquí dentro de esta formación para que la gente se anime a venir, y yo creo que es un grupo espectacular. Pero tendremos como telonero la cuota de músicos aragoneses con, yo creo que es el mejor músico de jazz que hay en Aragón desde hace muchísimos años, que es Alonso Martínez, y va a estar acompañado por otro gran músico, como es José Luis Arrazola, y con un invitado muy especial, es Josué Barrés, la percusión, que es uno de los artistas más conocidos en Aragón y a nivel nacional, y que toca el cajón de maravilla. Y ya terminamos con Dr. Ronnie Smith, que es el gran maestro del Hammond B3, viene a trío, y con una formación también muy importante, entre ellos el guitarrista Jonathan Kreisberg. Como veis,
todos los conciertos son a las 9 de la noche en la sala Multiusos, menos el último día, que es a las 8 de la tarde. El primer concierto de Andrea Montes y John Chamorros en la sala Moza a partir de las 10 de la noche. Y bueno, ya veis los precios. Son todos precios muy asumibles, muy asequibles. Y bueno, Chicorea 35 del país, que puede parecer un pelín caro, a veces en la ciudad de Zaragoza pasas de los 30 euros y ya te parece caro, pero bueno, hay que decir que lleva 10 años sin venir a Zaragoza, es un artista de nivel mundial y en otras ciudades, en Madrid o en Barcelona, se logra el precio de lo que aquí se estipula en Zaragoza. Si tenéis alguna pregunta. Hay que añadir un par de cosas más, que me permitís. Apostillas positivas muy importantes a la promoción del festival que Miguel Ángel acaba de contar. Una, vamos a hacer un homenaje a, digamos que el icono jazzístico español que nunca hizo música, pero que lo desvirgó a todos, jazzísticamente hablando, en la tele y en la radio, y ha mantenido viva, vivo nuestro amor por el jazz clásico y también ha abierto puertas a otras expresiones del jazz más contemporáneo. Recientemente desaparecido el Cifu y Fuentes, haremos un homenaje a Cifu, un homenaje que además permanecerá, será permanente en las cercanías del auditorio para siempre. Eso formará parte de la formación del Festival de Jazz. Y también que vamos a darle esto en un camino de ida y vuelta, una expresión radiofónica especial. Por un lado, la ida es que las emisoras de radio, las pocas emisoras de radio españolas que dedican parte de su atención al magnífico mundo del jazz, estarán presentes en el festival. Y por otro, la vuelta es que queremos que estas remarquen el valor del Festival de Jazz de Zaragoza, edición número 32, que no es el mejor de España, pero es de los mejores de España, y un festival muy apreciado a nivel europeo. Y esto será mediante un programa especial de Comunidad Sonora de Aragón Radio. Y otro, a falta de pulir algunos detalles casi con total seguridad, el programa que suscribió a Cifu en Radio 3, que también vendrá un día a hacer un programa especial aquí en Zaragoza, en directo del festival. Creo que son tres cosas aparentemente menores, pero muy, muy, muy importantes. ¿Alguna pregunta? Del jazz. ¿Cómo conseguir ese homenaje a Cifu? ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer ese homenaje a Cifu que hace Zaragoza? Bueno, hemos estado hablando con su viuda y con las hijas, ellas están encantadas de que se haga este homenaje. Posiblemente uno de los amigos más íntimos de Cifu, su funeral en Madrid, que está presente en esta sala, que es el músico Jesús Fernández, recogerá, pues no sé qué haremos, posiblemente no tenemos todavía definido, no sé si una placa, haremos un programa muy especial pues, recordando pues, todas sus experiencias, con la gente que ha compartido con él, que estoy hablando de Jesús Fernández, y recogerá un Jesús. Ya lo sabéis, ahora ves, pues, sí. Ya lo sabéis, bueno, él recogerá en su homenaje, pues posiblemente una placa o un homenaje. Y todavía, como dice Fernando, estamos en conversaciones con Radio 3, porque eso ya lleva también mucho trabajo, así cuando puede, pero será posiblemente después de las fiestas de Pilar, esperemos. Os avisamos, Os avisaremos. Pero sí, lo intentaremos a subir la casa a Radio 3. Ay, como dice Fernando, estamos muy activos en las redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, la página de jazz del festival. Todos los días ponemos cosas. Si queréis saber o seguirnos, lo podéis hacer a través de todas las redes sociales y también por la página web. ¿Más? ¿Cuadro? Sí, estoy claro. En números concretos es 165.000. 165.000. Sí, bueno, los abonos y las entradas ya están a la venta. Lo que hay ahí es en los cajeros de Ibercaja, en taquillas del auditorio y en la FNAC. Son 110 euros el abono para 5 conciertos. Yo creo que eso es un precio muy asequible y muy asumible para los grandes amantes del jazz, para ver 5 conciertos. El de Andrea Montes, el primero. Ya se familia son 6 euros. Pues de 2 años. Familia y un éxito se llenó. Sí. Se agotó el papel. Es entrada libre las actuaciones que hacemos en el centro de las esquinas y en Jazz al Margen también entrada libre, esto es muy importante. Jazz al Margen fue una propuesta además barrial que yo creo que es fantástica. Es entrada libre con invitación.
asiste gratis acerca de este profesor de cierto. Todo lo demás lo está pagando alguien. Decimos entrada libre porque no es gratis. Es entrada libre para el usuario o la usuaria. Lo está pagando el patrocinador, lo está pagando el ayuntamiento mediante los impuestos que pagamos casi todos a unos escaseos. Entonces no existe nada gratis. Me gusta mucho decir entrada libre porque alguien lo está pagando. Pero es entrada libre para el usuario. Accesibilidad total a la cultura para todo el mundo. Pero alguien lo está pagando porque todo tiene un valor. Y la cultura debe ser respetada también económicamente. Por eso insisto pedorramente en eso de gratis y de entrada libre. ¿Ya está? Bueno, pues ahora lo mejor de lo mejor es ver, oír, sentir y temblar con el jazz. Es verdad que son unos músicos excelentes, más que excelentes, son maravillosos. Y me han acercado así, exactamente. Sí. Alonso Martínez a la guitarra y Senda Romero, que debajo el Thank you.